significado de la expresión, y a partir de esta expresión lo que nosotros queremos hacer es encontrar el lenguaje, ¿no? Definir el lenguaje. Algunas veces es bastante más difícil, a veces no tanto, ¿no? Pero vamos a hacer este. Entonces, el lenguaje de R, vamos a ver este lenguaje de R, va a ser igual al lenguaje de A más B asterisco. Y luego, concatenado con el lenguaje de A más B, B. Entonces, este primero, todo este primero que tenemos aquí, lo voy a poner aquí, el lenguaje de A más B asterisco va a ser igual a, este es el lenguaje de A, este lenguaje de A, unión con el lenguaje de B, ya como conjunto, el lenguaje de B asterisco, ¿sí? Entonces, bueno, este es solamente la A unión con vacío. Recuerden que el asterisco nosotros lo tenemos definido desde 0 hasta un número infinito, ¿ok? Entonces, cuando es a la 0, es el símbolo o cadena vacía. Luego, una sola B, 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 hasta B a la N, ¿ok? Entonces, esto es igual a, vamos a poner siempre primero el vacío, A, B, 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 y así sucesivamente hasta B a la N. ¿Ok? Entonces esto es toda esta primera parte. Y para esta segunda parte vamos a hacerlo aquí, L de A más B, B. Este pues está sencillo, este es igual a A unión con B, B concatenado, ¿ok? Esto es igual a A, B, B. Entonces, vamos a tener prácticamente todo este concatenado con todo este, ¿ok? Los voy a poner aquí. Que el lenguaje de R es igual a vacío A, B, 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 sucesivamente B a la N, concatenado con A, coma, B, B. Entonces, esto es vacío con A, nos da A. Vacío con B, B, nos da B, B. Luego A con A, y luego A, B, B. Recuerden que siempre en una concatenación va este con este y este con este. Luego el que sigue con el primero, el que sigue con el, en orden, ¿ok? Luego sigue A, B, B, ya. Luego va B con A, B, B, B. Luego B, B con A. Y a ver, íbamos una. A ver, ya me perdí ahora sí. Era B con A y B con B, B. Luego B, B con A, exacto. Y B, B con B, B, ¿verdad? B, B con B, B. Ahí está. Y luego sigue B, B, B con A y B, B, B con B, B. Y este va sucesivamente
hasta B a la N con A y B a la N con B, B. ¿Ok? Entonces, esta parte es donde nosotros decimos, esta es una descripción por extensión. Y la descripción por comprensión de este lenguaje, por comprensión, podemos tomarla con este y con esta expresión que tenemos aquí, B a la NA y B a la NB. También nosotros podríamos haber manejado, fíjense, la unión de dos conjuntos. Todo este, que es el que representa el primero, el de vacío A, todo el primero que tenemos aquí, con la unión con todo este, con el de BB. Nosotros podemos definir el lenguaje de R como la concatenación, igual que como está este, ¿no? Vacío A, B, 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 sus puntos suspensivos hasta B a la N, concatenado con A, B, B. Entonces, para la concatenación en el manejo de los conjuntos, nosotros podemos hacer dos partes. Hacer un primer conjunto de todo este concatenado con A y un segundo conjunto, porque recuerden que la coma se vuelve una unión, de todo este con BB. Entonces, voy a hacer los dos conjuntos para ver las expresiones a las que llegamos que nos permitan hacer una descripción por comprensión, ¿ok? Entonces aquí yo pondría vacío con A me da A, luego A, luego B, A, luego B, B, A, B, 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 A, coma, puntos suspensivos con B a la N, A. ¿Ok? Esta es toda esta concatenación. Es A, 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 B, A, B, B, A. Todo siempre empezando en la unión con el conjunto formado por vacío con BB, pues A, BB, luego A, BB, luego B, tres veces B, luego son tres B, cinco veces, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y así sucesivamente hasta B a la N, B, B, ¿ok? Entonces, puedo hacer esta otra forma, o sea, al fin y al cabo, en tanto este como la unión de estos dos conjuntos van a tener los mismos elementos. Básicamente estamos llegando, como en este caso, a B, N a la A, B a la N, B, B, en ambos casos, ¿ok? Bien. El tema aquí es la representación por comprensión, porque por extensión está, en este caso está más sencillo. ¿Y por qué es más complicada la representación por comprensión? Porque aquí en particular ustedes van a ver la aparición de una A. Esta A que tenemos aquí hace una pequeña diferencia, que nosotros en esta expresión a la que llegamos pues no podemos tener una generalización de esto. Aquí tenemos una generalización
de la B a la N, bebé, pero no tenemos la forma de representar esto. Entonces, el tema por comprensión, la definición de este lenguaje por comprensión, es bastante más complicada. Entonces, esta es otra representación del lenguaje por extensión. En todos los casos, vamos a tratar de encontrar el lenguaje, ¿ok? Vamos a tratar. Primero, siempre es un poquito más fácil desarrollarlo por extensión y después irnos por comprensión. Entonces, vamos a decir que el lenguaje de la expresión regular, que es esta de AA con asterisco concatenado con BB, asterisco concatenado con B, estaría formada de la siguiente forma, ¿ok? Tenemos primero el conjunto de las A's con el exponente, porque este exponente aplica a las dos, concatenado con BB exponente y todo concatenado con B, ¿ok? Entonces, para el primer caso de esta AA asterisco, vamos a sacarlo, siempre tenemos el conjunto vacío, ¿ok? Una AA a la 0, esto no da 1, ¿eh? Recuerden que es AA a la 0, palabra vacía. Luego es AA. Luego pues va de 2 en 2, ¿ok? A. Este es a la 1, a la 2, a la 3, ¿sí? Así sucesivamente hasta a la n, ¿ok? Ahora, igual, esto va a ir concatenado, vamos a desarrollar el segundo, es igual, vacío, BB, luego 4B, luego 6, 1, 2, 3, 4, 6, y luego hasta BB a la n. Y finalmente todo concatenado con B, ¿ok? Entonces esta concatenación, vean, es de ahora sí que de todos contra todos. Voy a hacerla un poquito para acá. Bien, entonces en esta concatenación vamos a tener vacío, vacío B, ¿ok? B. Luego vacío BB, B. Eso da BB, B. Vacío BB, B. Aquí dan 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos a hacer el sucesivamente. Es así sucesivamente hasta llegar a vacío BB a la n B. ¿Ok? Coma. Ahora el que sigue. ¿Ok? Lo vamos a ir poniendo por separado. Ustedes pueden manejar también puntos suspensivos porque esto significa que esto puede crecer y crecer, ¿no? Bueno, voy a tomar el que sigue. ¿Ok? Vamos en este. AA vacío BB. Es este. Voy a ponerlo a vacío B. Ok. A vacío B. Luego a BB B. Ok. Luego a 4B. Ay, perdón. Puse una coma aquí. 1, 2, 3, 4B, 1B. Y bueno, voy a volver a hacer el, y así sucesivamente, ¿no? El A, luego
Espérenme. Aquí. Puntos suspensivos. Ahora sí. A, A. B, B a la N. B. ¿Ok? Y aquí, bueno, pues este puede seguir. Este es llegar a estas expresiones de acá. Es que este es marca que hay un crecimiento posible, ¿no? Ahí. El que sigue es, bueno, aquí también vamos a empezar a hacer este. Y el así sucesivamente. Déjenme poner esto, estos tres puntitos. Vamos a tomar esta AA a la N contra todos los demás. Vean, tenemos AA a la N vacío B. ¿Ok? Luego AA a la N BB BB B. ¿Ok? Luego A A a la N. Hicimos la de 2, ahora va la de 4. 1, 2, 3, 4 y una B. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer y el así sucesivamente. Entonces tendríamos esta. A A a la N con B B a la N con B. ¿Ok? Este es el conjunto descrito por extensión. El lenguaje de esta expresión descrito por extensión, vamos a ponerle. Y para este lenguaje, pues sí es posible, entonces, describir la forma por comprensión, porque este sí lo representa. Tenemos este de A A la N, B B a la N, B. Más o menos estaba obvio sacarlo de aquí, porque además estas son concatenaciones, ¿no? Entonces, el lenguaje de R estaría formado por A A a la N. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Bueno, en este desarrollo manejé la misma, exactamente la misma variable N para AA y para BB, pero no necesariamente es la misma. El que aquí esté asterisco y acá asterisco significa que puede ser para ambos un número distinto. Para este puede ser 2 y este 4, este puede ser un número tal y este es otro. Entonces, si yo lo acoto a una N, N iguales, pues puede fallarme la expresión. ¿Por qué? Pues porque resulta que puede haber una que sea como esta, ¿no? Por ejemplo, AA a la 1 y BB a la 2, por ejemplo, ¿no? Y no son iguales el exponente. Entonces, para este caso sí voy a manejar para la descripción por comprensión un exponente distinto, o sea, no tienen que ser iguales, pudieran llegar a ser iguales, pero no tienen que ser iguales, y una B, así, tal que N, M pueden ser mayor o igual con 0. ¿Sí? ¿Sí me explico? Aquí yo los desarrollé los dos en asterisco, pero bueno, vamos a igual y lo quitamos tal cual para que no haya esta confusión. En los crecimientos de las B's puede ser otra variable la que esté haciendo el crecimiento. Entonces yo le puedo poner aquí que para BB es una M, para BB es una M y para BB es una M, ¿ok?
porque no necesariamente son iguales los dos exponentes. Es más, uno puede hacer que no sé, que el primer exponente sea cero, hace que no existan, que sean puras b's lo que vamos a representar. Aquí como está AA a la n, está bien, pero si le ponen una sola a, dejen, pongo la una equivalente, ¿no? Una forma de representarlo equivalente y correcta las dos, es decir, a la 2 por n, b a la 2 por m, b idéntico n, m mayor o igual a 0. El igual a 0 permite, pues, que si son 0, el 0 por 2 se vuelve 0 y sigue siendo válido, ¿no? Entonces, ese es a la 2 por n. Bien, vamos a ver entonces este siguiente ejercicio, esta expresión. Vamos a encontrar el lenguaje que define a esta expresión regular. Vamos a separarlo en partes. Tendríamos para el primer caso el lenguaje de, bueno, aquí sí lo vamos a ir haciendo más por partes. Tenemos el 0,1 asterisco. ¿Ok? Este 0 más 1 se convierte en un conjunto de 0,1 asterisco. Concatenado con este lenguaje que es, lo voy a dejar en los puros conjuntos. Ahí está. Concatenado con 0, 0. Y esto concatenado nuevamente con 0,1 asterisco. ¿Ok? Bien. Entonces, para el primer caso, cuando nosotros tenemos este 0,1 asterisco en los dos, nosotros vamos a ver que esto es el 0, asterisco. Este es un asterisco que aplica en ambos casos. Hagan de cuenta que vamos a tener 0, asterisco, unión con 1, asterisco. ¿Ok? Todo esto primero, antes de concatenarlo con 0, 0, y igual va a ser para la última parte, ¿sí? Tenemos 0, asterisco, unión con 1, asterisco. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo una vez y el resto es más fácil. Vamos a desarrollar la primera parte. Para esta primera parte nosotros tenemos en el 0 asterisco, palabra vacía, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y así sucesivamente hasta 0 a la n. ¿Ok? Esto va a estar en unión con lo vamos a poner en unión con el que sigue. Es vacío 1, 1, 1, 1, 1, 1 y así sucesivamente hasta 1 a la n. ¿Ok? Bien. Todo esto va a estar concatenado. Todo, primero es toda esta unión. Concatenado con 0, 0 y toda esta nuevamente concatenada con este, que es vacío 0, 0, 0, 0, 0, 0, puntos suspensivos hasta 0 a la n. Unión con vacío 1, 1, 1, 1, 1, 1,
así sucesivamente hasta 1 a la n. Entonces son toda esta que es una unión y este con 0, 0. Entonces vamos a hacer las dos uniones y finalmente hacemos una concatenación. Entre las uniones vamos a tener el primer conjunto pues vacío. Este no necesitamos tenerlos dos veces. Luego tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, suspensivos hasta 0 a la n. Luego 1, 1, 1, 1, 1, 1. Luego suspensivos, puntos suspensivos hasta 1 a la n. ¿Ok? Esto concatenado con 0, 0. Concatenado de nuevo con este mismo conjunto. Cero a la n, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta 1 a la n. Entonces, bueno, básicamente nosotros tendríamos en la concatenación, en esta concatenación de caracteres, de todos los símbolos posibles, tendríamos la posibilidad, déjenme sacarlo aquí, de representar cualquier cadena que tenga 0 a la n o 1 a la n. Es que aquí podríamos poner una unión, ¿verdad? 0 a la n, 1 a la n con 0, 0, y luego 0 a la n y 1 a la n. En variantes, ¿no? O sea, puede ser en la representación. Nosotros podemos tener cadenas posibles 0 a la n, 0, 0 con 0 a la n. Esta es una opción. La otra es 1 a la n, 0, 0, 1 a la n. La otra es 0 a la n, 0, 0, 1 a la n, o 0, 1 a la n, 0, 0, 0 a la n, y así sucesivamente. Lo que hay en común en estas cadenas son los dos ceros intermedios, ¿ok? En todos los casos, aquí lo que se va a encontrar son cadenas que de forma intermedia tienen dos ceros consecutivos. Entonces, en una descripción por extensión, podemos decir que dejamos esta en por extensión, ya que hacer todas las concatenaciones, vamos a estar ahí trabajando. En muchos casos la definición de conjuntos por extensión es muy complicada, porque a veces tiene como muchos infinitos intermedios y cuesta mucho trabajo pues terminar las representaciones, y no se diga cuando hay operaciones intermedias, ¿no? Pero en una representación, esta sería, perdón, a ver, esta es una representación del lenguaje de R, y acá vamos a poner el lenguaje de R. Se puede definir por comprensión como el lenguaje de todas las cadenas formadas con el alfabeto que tienen al menos dos ceros consecutivos, ¿no? Eso sí, no va a haber una sola que no lo tenga. Pudieran estar completamente anulados los demás, o sea,
En el caso de que este exponente valiera 0, este se anula. Si este exponente vale 0, este se anula. Pero lo que nunca va a desaparecer, siempre va a haber dos ceros. ¿Okay? Entonces, bueno, este es este segundo lenguaje. ¿Okay? Bien, vamos a desarrollar este. Este es el lenguaje de esta expresión regular. Es igual a. Entonces aquí vamos a tener de una vez los conjuntos A asterisco concatenado con, ahora aquí está BC, vean, aquí hay un detalle importante, no está con paréntesis BC, por lo tanto el asterisco tanto en este como en este solamente aplica en la C, ok. Este es un detalle importante en esta notación. El asterisco no lo estamos suponiendo que aplica a los dos, sino solamente a uno. Cuando aplica a los dos, deberían de tener un paréntesis, ¿ok? Entonces, para este, está concatenado, vamos a poner, con una B solita, voy a ponerla así, y una C asterisco. Esto, todo esto, unión con una A y una C asterisco. ¿Ok? La unión, por supuesto, nos implica que este se hace por separado de todo este. ¿Ok? Todo esto va por separado. Entonces, vamos a desarrollar este lenguaje de R. Tenemos primero para toda esta, por supuesto, vacío A, 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 puntos suspensivos hasta A a la N. Para este primer conjunto, ¿ok? Luego, concatenado con B, concatenado con vacío C, 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 puntos suspensivos, C a la N. ¿Ok? Me lo pongo. Ahí. Entonces, este es todo este primero. Y todo esto va a ser unión con A, concatenado con, este es concatenado y este es concatenado. Concatenado con vacío C, 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 puntos suspensivos, C a la N. Bien, entonces vamos a hacer el primero, y luego hacemos el segundo. Entonces este L de R es igual a vacío B con vacío, pues da B. Luego vacío B, C. Vacío B, C, C. Vacío B, 3 C's. Luego así sucesivamente hasta vacío B, C a la N. ¿Ok? Y luego esto con la que sigue, ¿no? Hay que sacar la que sigue. Vamos a poner A aquí. A con B con vacío. A con B, C. A con B, C, C, y así sucesivamente hasta A con B, C a la N. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer, y el así sucesivamente del primero, ya recorremos todos, y vamos a poner que es A a la N, B
con vacío es este. A a la N con B y C. Luego a la N con B, C, C. Y así sucesivamente hasta a la N con B, C a la N. ¿Ok? Es este, por este. ¿Ok? Entonces todo ese es el primer conjunto. Luego el segundo, todo esto va a ser unión con A con vacío, luego AC, ACC, ACCC, hasta AC a la N. Entonces, bueno, pues aquí esto, vamos a decir que este es por extensión, aunque no vamos a sacar ahorita la unión. Y hacemos la otra definición, por comprensión. El lenguaje de R es, esto lo vamos a identificar en estas, en estos crecimientos, ¿no? Tenemos A a la N, B, C a la N. Este A a la N, B, C a la N incluye A, B, C a la N. Entonces no necesitamos este, también incluye este A, B, C a la N. Entonces vamos a tener esta y esta, ¿ok? Igual vamos a ver que estos exponentes no necesariamente son iguales, ¿ok? Vamos a manejarlos como diferentes, que los tres exponentes son distintos, A, B, C, A, B, A, C. Entonces, voy a definir, como son dos conjuntos separados, voy a decir que el lenguaje de R es igual a la N, B, C a la M, tal que N, M es mayor o igual con 0. Esto unión con A, C. Aquí puedo volver a usar una N, ya que es otro conjunto, tal que N sea mayor o igual con 0. Entonces, yo puedo definir un conjunto, un lenguaje a partir de la unión de dos conjuntos. ¿Ok? Estas son las conversiones posibles. Entonces, vean, aquí vamos a ver de autómatas finitos a expresiones regulares. Vean, en este primer caso, nosotros tenemos en esta transición entre dos estados un símbolo A. Para este autómata simple, básicamente reconoce solamente la A, ninguna otra cosa. En el segundo caso, reconoce la B. Pero para este tercer caso, el autómata reconoce, vean, una concatenación de A, E, B. La concatenación va en esta forma, o sea, cuando ustedes tienen una detrás de otra. Y si se fijan aquí no hay ni opciones, o sea, no hay otros arcos que permitan, otras transiciones que permitan decir hay variantes, ¿no? Entonces, A, E, B. Bien, ahora, ¿cómo se representa el asterisco? Esta es una representación del exponente. Este que tenemos aquí, y además que es un estado inicial y estado terminal, significa que reconoce a asterisco. O sea, puede ser cero, la palabra vacía, o puede ser una, o dos, o infinitas. Lo mismo con la B, ¿ok? En este otro caso, nosotros tenemos, vean, esta coma significa el más. Esta coma, de hecho, se puede representar de otra manera. Dejen ver si aquí viene. Aquí está, la otra forma. Este, se los voy a poner aquí, a ver si me sale. Este que está aquí, este mismo, lo podemos representar
de la siguiente forma. Vean, aquí tengo el estado inicial, acá el estado final. ¿Ok? Esta A, B significa que puedo tener una transición A, acá arriba, esta, y puedo tener una transición B. Esto es lo mismo que esto en A, B. Por lo tanto, en el, vamos a suponer que este es un estado Q0 y este es un Q1, ¿no? Cuando yo aplico esto, pues significa que puede ser la A o la B. Reconoce este autómata un lenguaje que estaría formado por los símbolos A o B, ¿ok? Y como expresión regular la tenemos así, A más B. Esta es representada como una expresión regular. Este es pues ya aquí en el autómata, ¿ok? Aquí tenemos otra representación. Vean, tenemos esta que acepta E o acepta E. Aquí estas son, pues las dos siempre comienzan con una E. Aquí esta es la E que comienza. Y tiene dos opciones. A asterisco, porque este de acá es un A asterisco, o B asterisco. Como expresión regular se representa con un más. Cuando tenemos como dos opciones, siempre hay un más, ¿ok? Entonces, el conjunto, por ejemplo, el conjunto de palabras que podría reconocer con la vía, con esta vía, serían palabras como E con vacío. Acuérdense que el A asterisco tiene el vacío, una opción. La otra es con una E. Perdón. Ay, a ver, déjenme. Es que aquí no me acuerdo cómo se borra. Como no tengo yo acá estas. Ah, la voy a poner así. E con A. E con A. E con AA. E con A. Y así hasta E con A a la N. Esa es una. Unión con, pues igual, E. E con B. E con B, B. E con B, B, B. Y así sucesivamente hasta E con B a la N. ¿Ok? Entonces, esta que está aquí, desde acá hasta acá, es que no se nota la E, pero esta es la expresión regular. Este sería una forma como de representar el lenguaje de esa expresión por extensión. Y el lenguaje de esta expresión o de este autómata, pues lo podríamos poner como E a la N, tal que N es mayor o igual a 0, unión con, vamos a ponerle E, B a la M, tal que M es mayor o igual con 0, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver las equivalencias en los autómatas finitos. ¿Cómo se traduce de un autómata a la expresión? O de una expresión al autómata, o el autómata que expresión representa para poder definir el lenguaje, ¿ok? Aquí tenemos esta transformación, ¿no? De autómatas finitos a expresiones regulares. Aquí tenemos este, en donde nosotros estamos viendo, para este caso, todas estas se convierten en una expresión regular manejada en sumas, ¿ok? Si nosotros tenemos un autómata, vamos a poner que tiene un estado Q0 y un estado, vamos a suponer que este es final, Q1, y tiene varias opciones o caminos o transiciones para ir de Q0 a Q1 con una A o con una B o con una C, vamos a suponerlos, la expresión
como expresión regular, regular de este sería el que vamos a poner que R es A más B más C como expresión regular, ¿ok? Esto en un autómata también es posible representarlo, vean, del 1 al otro con el Q1 en una sola transición, pero se representaría con autómatas como A, B, C, que significa que es uno u otro u otro. Entonces, el lenguaje de esta expresión es exactamente el conjunto formado por A, B y C. ¿Ok? Esta es esta expresión. Ahora, si ustedes tienen, vamos a suponer, un autómata, vamos a poner uno aquí sencillo, como el que estaba en el ejemplo. Tenemos aquí un de Q0 a Q1 con dos opciones. Vamos a poner una A y una B. Aquí empieza. Y aquí tengamos un arquito con una C. ¿Ok? Esto como expresión, la expresión regular, hay que sacarla, ¿no? Tendríamos la opción de A o B con C asterisco. A o B significa esto es A o B. ¿Ok? A o B concatenado con C asterisco. ¿Ok? Esta es como expresión regular. Es las opciones que hay para ir de Q0 a Q1 es A o B y todos con C asterisco. El lenguaje de R, este el lenguaje que se representaría con este autómata y con esta expresión sería A, B concatenado con C asterisco. ¿Ok? Y esto sería igual a A, B concatenado con vacío C, 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 C sucesivas veces hasta C a la N. Y esto sería igual, esto lo podemos manejar igual en dos conjuntos. Tendríamos el conjunto de las A's con las C's, es A, AC, ACC y así sucesivamente hasta AC a la N. Esto unión con unión porque es A o B. Recuerden, el más en conjunto se traduce en unión. Esto sería con unión con es B con vacío, B, BC, BCC, así sucesivamente hasta BC, vamos a ponerle BC, es la misma N, es una sola, BC a la N, ahí está. ¿Ok? Y entonces con estas dos, nosotros ya encontramos la descripción del lenguaje de R. Sería A, C a la N, tal que N es mayor o igual a 0, unión con B, C a la N, tal que N es mayor o igual con 0. Entonces, bueno, esta es la descripción por comprensión del lenguaje y esta es la máquina o autómata que lo representa. ¿Ok? Entonces, bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Cómo comenzamos con los autómatas?
luego ya empezamos a trabajar con expresiones regulares y ahora vamos a tratar de completar todo. De un autómata podemos tratar de encontrar la expresión regular. De una expresión regular podríamos tratar de encontrar el autómata. También muchas veces se pregunta cuál es el lenguaje que representa a este autómata. Y pasa porque también ustedes desarrollen la expresión regular.